Siéntese, por favor. Le cuesta sentarse, ¿va? Mucho, me duelen las rodillas y todas las coyunturas. ¿Y cuánto tiempo tiene con este problema? Más de un año. Más de un año. Pero teniendo tantos buenos médicos allá en California, ¿qué pasa con ellos? Pues me han dado puro medicamento, pero no me ha ayudado. Esteroides. Esteroides que no ayudan. ¿Y qué otra cosa? ¿Metrotrexate también? Metrotrexate. ¿Y qué más? Plaquenil. Plaquenil. Y Ketorolac, la vacuna de Ketorolac. Ok, bueno. ¿Usted tiene con este problema cuánto tiempo? ¿Me repite, por favor? Más de un año. Más de un año. ¿Cuánto tiempo más, un poco más suave? O sea, más de un año empezó fuerte. ¿Pero cuántos años tiene que siente usted dolores del cuerpo, todo el cosa? Pues, unos, quizás 10 meses. ¿Más? O más. Un año más, o sea, tiene 2 años con el problema. Más o menos. Hace como un año empezó con dolores, ¿cómo comenzó? En la mano, ¿va? Manos. En las manos. En las dos, después empezó, después lo sentía aquí en mis hombros y se siguió progresando a mis pies y después mis rodillas y después mis codos y ahora lo siento en todo el cuerpo, incluso en el cuello. Ok. También en mi mandíbula. Muy bien, le cuesta mucho abrir la boca, dice, ¿verdad? Para comer. Para comer. Sí, hablar también. Para hablar también. Ok. Le han dado mucho esteroide, ¿verdad? Se le ha hinchado la cara, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué medicina le han dado los médicos allá? Metrotrexate, Plaquenil y otras que no recuerdo los nombres. Ok. Vamos a iniciar los estudios aquí para ver cómo está usted. La vamos a internar unos 4 días en el hospital para darle un tratamiento inicial con puro antibiótico. Y vamos a ver cómo sale usted dentro de unos 4 o 5 días. Lo que tiene usted es una infección familiar por espiroquetas. Vamos a investigarle las espiroquetas y las leptospiras, pero lo que tiene usted es una enfermedad de familia, una infección de familia. Su señora madre tiene dolores de cuello, tiene artritis también, ¿verdad? Le acaba de comenzar también. En octubre de este año. Ok. Usted tiene una hija que tiene la infección, baja la inmunidad y al bajar la inmunidad viene el cáncer. ¿Qué tuvo su hija? Ella... Para fines de 2000 le encontraron un tumor en el cerebro. Una tumoración en el cerebro. ¿La trataron con qué? Con quimioterapia, me dice, y radiaciones. Ahorita está bien, teóricamente, su hija, ¿verdad? Esto se... ¿Lo único que tiene es desgaste de huesos? No, le hicieron un implante de cadera, ¿verdad? También, es lo mismo, es artritis. Si ella hubiera venido con nosotros, no le hacen ese implante de cadera. Probablemente vamos a tener que ayudarle para otras cosas. Pero también tiene artritis su hija por el implante de cadera que le hicieron. No es desgaste, es que tiene dolor ahí. Y entonces el médico le dice, tienes desgaste, tienes que cambiarte ahí. Y gana mucho dinero, ¿eh? Bueno, no quiero seguir hablando más de la gente, pero nosotros estamos curando mucha gente que viene con dolor en la cadera. No los operamos, ¿eh? ¿Ok? Entonces su hija tiene que tener la infección por herencia familiar en el parto, en el embarazo, perdón. Y le baja la inmunidad, toda su vida la tuvo, le bajó la inmunidad y le vino el cáncer. Esa es una teoría que tenemos, ¿eh? No hemos comprobado bien, pero vemos mucha gente así, relacionada con pacientes con padres con artritis y cosas de esas. Vamos a iniciar el tratamiento hoy.
Y vamos a ver cómo está dentro de 4 días que terminemos el tratamiento inicial. Estamos con Ivette. Ivette, ¿hace cuánto tiempo vino la primera vez aquí con nosotros? Hace un año. Hace un año. ¿Y cómo vino? No podía caminar, tenía mucho dolor, era totalmente imposible hacer mi rutina diaria, era una pesadilla. Sí. ¿Y cuánto tiempo había estado así? Por un año. ¿Y usted dónde vive? En Escondido, California. En Escondido, California, de Estados Unidos. ¿Y por qué no le habían curado? Pues ya tenían tiempo dándome medicinas. Venenos. Venenos, sí, que no me ayudaban. Sí. Metrotrexate. Araba y otras cosas. ¿Qué más? Plaquenil, ¿qué más? Nosotros aquí le quitamos todo eso, ¿va? Al solo sí. Venir, ¿verdad? Pues no entiendo cómo no curan la artritis, ¿verdad? Nosotros aquí sí podemos curar la artritis. ¿Qué porcentaje se siente ya? Como un 90%. Como un 90% de mejoría. Uh-huh. Y no lo había tenido con ningún médico, ¿verdad? No, eran puros calmantes, pero me hacían sentir peor después. ¿Cómo lo ve a su esposa? ¿Cómo está ahorita? Mejor. ¿Qué tanto mejor la ve? Mucho más mejor. Mucho más. Usted le ayudaba para todo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos curándola. Faltan algunos meses para que se cure, pero ella vino muy, muy, muy mal. Normalmente se curan los pacientes que vienen con artritis en 4 a 6 meses. Pero usted pienso que tiene que tener un poco más tiempo, porque en la forma en que vino desastrosamente mal, casi no podía caminar, ¿verdad? Uh-huh. ¿La subieron en silla de ruedas? Sí, al segundo piso. Tenía que usar silla de ruedas. Sí. Bueno. Entonces, qué bueno que ya está un 90% mejor. A ver cuántos meses más necesita. Pero aquí curamos la artritis. Ah, ¿y qué le hemos dado? Puro antibiótico. Sí. Nada más, puros antibióticos. Para hongos y para otras cosas. Pero aquí en general, puros antibióticos. Bueno, felicidades que está curando, que no lo encontraba en ninguna parte, ¿va? ¿Cuántos médicos vio allá en California, dice? Como 5. ¿Como 5? 6. ¿Y todos le decían que no había curación? Uh-huh, sí. Bueno, felicidades. Muchas gracias, doctor Lazo. Gracias.